Dios te bendecimos, Dios te damos la gloria, todo poder, que Dios bendiga de manera sobrenatural a cada persona que está conectada con nosotros, que Dios le bendiga de manera extraordinaria, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este día hay una palabra especial, hay una enseñanza sobrenatural que va a bendecir su casa, su familia, su ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Esperamos que Dios le guarde, que Dios le bendiga a cada persona que está reportando sintonía desde temprano. La gloria de Dios le va a bendecir, la gloria de Dios va a tocar tu casa, tu familia, tu empresa, todo lo que usted representa en el Señor. Hay algo especial, vamos a estar hablando un misterio sobrenatural con lo que tiene que ver la opresión espiritual, cómo enfrentar la opresión espiritual. Mire, hermano, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando es tiene que ver con la opresión que estamos viviendo, que estamos pasando, que estamos atravesando. Hermano, ponga mucha atención, gloria a Dios, a lo que está pasando aquí. Mi alma adore Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Dios Todopoderoso. Mi alma bendice tu nombre, mi alma te adora. En este momento espero en el Señor que Dios le bendiga de manera sobrenatural. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Gloria a Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Dios. En este momento la gloria de Dios va a sobreabundar sobre su casa. En este momento la gloria de Dios va a entrar en su familia. En este momento hay cosas sobrenaturales que van a comenzar a acontecer. Cosas poderosas y potentosas que le va a bendecir de manera sobrenatural. Gloria a Dios. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma bendice tu nombre. Gloria al Rey de Reyes. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Así que, hermano, comienza a compartir esta palabra. Comienza a compartir este video porque la gloria de Dios le va a tocar. La gloria de Dios le va a bendecir. La gloria de Dios le va a restaurar. La gloria de Dios hará cosas extraordinarias en su casa, en su familia, en su ministerio, en todo lo que usted representa para el Señor. Dios bendiga a cada persona que se está conectando. Dios bendiga a cada persona que está reportando sintonía desde temprano. Hay cosas sobrenatural que van a comenzar a acontecer. Hay cosas sobrenatural que va a tocar tu casa. Hay cosas sobrenatural que va a tocar a tu familia. El Espíritu Santo te va a tocar en este momento. Alguien tiene que comenzar a adorar a Dios. Alguien tiene que bendecir su nombre. Alguien tiene que decirle santo. Mi alma te adora, Dios. ¿Dónde está la gente de fuego? ¿Dónde está la gente que se prende, Dios mío? ¿Dónde está la gente que adoran al Padre? La gloria de Dios le va a tocar. La gloria de Dios le va a bendecir. La gloria de Dios hará cosas sobrenaturales en su vida, Espíritu, en su casa, en su empresa, en todo lo que usted representa. Hay una unción especial que va a tocar en este momento. Dios bendiga a cada persona que se está conectando. Dios bendiga a cada persona que está reportando sintonía. La gloria de Dios te vino a tocar, profeta. La gloria de Dios te vino a tocar, evangelista. ¿Dónde está la gente de fuego? ¿Dónde está la gente de unción? ¿Dónde está la gente que se prende? Mi alma te adora, Dios. Mi alma adora el Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga de manera especial, Mario Álvarez. Gloria. Mario Álvarez, que el Eterno te bendiga de manera sobrenatural. Carlos Andrés Rosario, Dios te bendiga. Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Yamel Pérez, Dios mío. Loren Fuente, Dios te bendiga. Jennifer Valle, Dios te bendiga. Nati C, Dios te bendiga. Rosy Dionisio, Dios te bendiga. Dios bendiga a Norma Gallego de manera especial. Melissa Clemente, Dios te bendiga de manera extraordinaria. Jennifer Valle dice aleluya. Ananía López, Dios te bendiga de manera extraordinaria. Marcelo Ramírez, Dios te guarde. Dios continúe bendiciendo a cada persona que se está conectando. Dios bendiga a Bianca Soute de manera especial. Dios te bendiga, Evan, Dios te guarde. Ingrid Munoz, Dios te bendiga de manera especial. Maireni Mora, Dios te guarde. Eliana, Dios te bendiga de manera extraordinaria. Dios bendiga a Dilenin, dice. Dios te bendiga, Dios mío. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano Norma Fabiana de manera especial. Dios continúe bendiciendo a cada persona que se está conectando. Dios mío, Elsa Martínez dice, listo, ya empecé a compartir. Ricardo Casabachi, Dios te bendiga, dice, bendiciones. La paz de Dios está contigo, Ricardo. Luismi Hernández dice, bendiciones y Christopher, que bendiciones. Venancio y Christopher, que el Señor los siga usando. Bendiciones, Dios te guarde. Dios bendiga tu semilla de manera especial. Gracias por honrar la palabra desde temprano para aperturar un tiempo de gracia en este momento. Mari del Cil dice, santo, bendiciones, siervos, profetas. Dios te bendiga de manera sobrenatural. La paz de Dios le bendiga. La paz de Dios le guarde. La paz de Dios le proteja. Hay una unción sobrenatural que va a bendecir tu casa. Hay una unción sobrenatural que va a bendecir tu familia.
familia? ¿Dónde está la gente que va a compartir esta palabra? ¿Dónde está la gente que va a entrar en esta atmósfera espiritual? Alguien tiene que comenzar a adorar a Dios. La gente de TikTok, que Dios le bendiga, comienza a compartir esta palabra en TikTok, Dios mío. La gente que está en Facebook, comienza a compartir esta palabra. La gente que está en YouTube, comparte esta palabra con alguien. Que esto es una palabra sobrenatural. Esto es una palabra especial, Christopher. Esto es algo que es la respuesta para estos tiempos. Mire, yo le voy a comunicar algo a usted. La gente que están ahí conectada con nosotros, le voy a decir algo. No sé usted, pero aquí en República Dominicana se ha desatado una ola de muerte. Aquí en República Dominicana la gente lo está matando. Y usted se dirá, pero ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos estamos viendo cómo gente entran a los lugares y matan a la persona. Pero todo esto tiene una respuesta. Esto es la opresión espiritual. Hay algo que el mundo espiritual está muy activo, pero la gente no sabe lo que está pasando. Wow. Yo les tengo noticia. Hoy vamos a enfrentar esa opresión espiritual. Hoy vamos a enfrentar todo eso que está haciendo que la gente se esté matando entre ellos. Estoy hablando en este momento que toda opresión espiritual se va a romper, Dios mío. ¿Dónde está la gente que adora a Dios? Dame bendecido. Dios te bendiga desde Colombia. Dios continúe bendiciendo a cada persona que se está conectando. Dios continúe bendiciendo a cada persona que está reportando sintonía. Dios mío, ¿dónde está la gente que adoran a Dios? Estoy declarando que toda opresión espiritual hoy la vamos a enfrentar. Estoy declarando que toda opresión espiritual hoy se va a deshacer en tu casa. Estoy declarando que toda opresión espiritual hoy se te va a dar la herramienta de cómo romper con eso. ¿Dónde está la gente que adoran a Dios? ¿Dónde está la gente que adoran al Padre? ¿Dónde está la gente que bendice en su nombre? ¿Dónde está la gente que se prende en el Espíritu? Dios mío, alguien debe de adorar a Dios. La gente se está preguntando, ¿pero por qué tanta muerte? La gente se está preguntando, ¿pero por qué tanta batalla? Pero usted no sabe que solamente esto es parte de una opresión espiritual. Todo esto, lo que está pasando, es el mundo espiritual que lo está legislando. Pero estoy declarando que se va a romper. ¿Dónde están esa gente que adoran a Dios? ¿Dónde están esa gente que adoran al Padre? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, no, alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que bendecir su nombre. Alguien tiene que decirle, Santo, hoy yo vine a adorar tu nombre, Padre. Hoy yo vine a bendecir tu presencia. Dios bendiga a Yamila Pérez desde Rusia. Dios bendiga a la gente de Rusia, Dios mío. Dios continúe bendiciendo a cada persona que se está conectando. Hay algo especial que se está desatando en el mundo espiritual. Dios mío, alguien tiene que comenzar a adorar a Dios. Alguien tiene que comenzar a adorar al Padre. Toda opresión espiritual se va. Hay gente que tiene batalla en su casa. Hay gente que el diablo está diciendo suelta todo. Hay gente que la tiniebla está diciendo abandona. Hay gente que la tiniebla está diciendo tú no das para más. Pero te tengo noticias, se van a romper toda opresión. ¿Dónde está la gente que adoran a Dios? ¿Dónde está la gente que adoran al Padre? ¿Dónde está la gente que se prende en el Espíritu? Hoy no venimos a hablar de cualquier cosa. Hoy venimos a hablar de códigos espirituales. Hoy le vamos a dar herramientas especiales. Hoy le vamos a decir cómo contrarrestar lo que la tiniebla quiere hacer. Dios mío, la tiniebla está asustada. La tiniebla está diciendo, esta gente me van a decir lo que la gente tiene que hacer para que no haga lo que están haciendo. Pero en este día se va a desatar algo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Comienza a compartir esta palabra. Corre, dele like, compártalo con alguien. Que esto se va a prender este asunto aquí. Espántese, guerrera. Espántate, guerrero. Préndete en el espíritu profeta. Préndete en el espíritu evangelista. ¿Dónde está la gente que van a decir, toda opresión del diablo se va de mi casa? Dios mío. Toda opresión del diablo se va de mi familia. Toda opresión de las tinieblas se va de mi matrimonio. ¿Dónde están esa gente que se van a prender? ¿Dónde están esa gente que van a adorar al Padre? Christopher, más que nunca hay una opresión en el mundo espiritual. Más que nunca hay batalla en el mundo espiritual. Se está legislando cosas del mundo espiritual. La gente no sabe que esto no es normal. Estos son batallas espirituales. Pero les tengo noticias. La batalla, esta batalla no la va a ganar a la tiniebla. Esta batalla, la victoria
victoria la tenemos en la mano. Y hay gente que tiene que agarrar su victoria. Hay gente que tiene que creer lo que Dios ha dicho. Dios te bendiga, Norma Fabiana, por tu semilla. Corra, 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 corra. La gente que están en Facebook, quiero 300 gente aquí. La gente que están en YouTube, quiero 200 gente aquí. Rápido, espante esa guerrera, espante ese guerrero. Alguien tiene que adorar a Dios, alguien tiene que adorar al Padre. Cristo fue. Hay gente que no quieren hacer lo que están haciendo. Hay gente que no quiere matar a su mamá. Hay gente que no quiere matar a su papá. Hay padres que no quieren violar a su hija. Pero ¿qué es lo que está pasando? El mundo espiritual lo está gobernando. Los demonios están sueltos. Pero te vengo a decir que así como los demonios están sueltos, hay una iglesia que está en la calle diciendo: espíritu de las tinieblas va a tener que salir. Yo no sé ustedes, pero yo le tengo respuesta al mundo espiritual. Repapapaseña. Alguien debe de adorar a Dios aquí. Lendo y Alembaye. Alguien debe de adorar a Dios. Alguien debe de adorar al Padre. ¿Dónde está la gente que van a adorar a Dios? ¿Dónde está la gente que van a adorar al Padre? Corra, que le tenemos respuesta a todo lo que está pasando. Le tenemos respuesta al mundo espiritual. Recu ande andi madresei. Dios mío, yo soy el que soy, se manifiesta. Pancoli sotolomosen. Corra, 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 corra. Compártate con alguien, corra. Recole mamamasen. Le voy a entregar profeta cuando tenga 200 gente aquí conectada. Corra, corra, cuando tenga 200 gente aquí conectada en Facebook. Corra, que esto se está poniendo serio. Esto se está poniendo serio. Aquel mundo espiritual, le tengo noticia a la gente. No se asuste por lo que usted está pasando. Hoy le tenemos herramientas de cómo contrarrestar la opresión del mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas está asustado. Está diciendo: esta gente me van a desenmascarar. Esta gente van a decir lo que yo estoy haciendo. Pero le tengo noticia. Hasta por señas le vamos a dar herramienta a esta gente. Porque no va a seguir el diablo gobernando sobre tu casa. No va a seguir los demonios gobernando sobre tu familia. No va a seguir. No clico, pen, clico. El pleito no se va a gobernar en tu casa. Le tengo noticia, la enfermedad no será la dueña de su familia. Le tengo noticia, los demonios no van a hacer lo que quieren en tu casa. Diga conmigo: toda opresión espiritual se va. Nico papaleo, que repampaleo fea. Comparta esto, corra. Corre, corre. Me faltan 5 gente más en YouTube. Me faltan 5 gente más en Facebook. Compártalo con alguien, corra. Yo quiero que ahora mismo usted haga un ejercicio y comparta esto con 10 personas, corra. Corra, 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 corra. Comparta esto con 10 personas, corra. Corre, corre. Repale, foye. Corra, comparta esto con 10 personas. Dios te bendiga, José González. Dios mío, Dios continúe bendiciendo a cada persona que se está conectando. La gente que está en YouTube, comienza a compartir esto. Compártalo con el abuelo, compártalo con el vecino, compártalo con el tío, compártalo con toda la gente que usted tiene ahí. Corra, 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 comienza a compartir esto. Christopher, esto se está poniendo serio. Los demonios están asustados diciendo: ya no van a desenmascarar. Le digo, lo que está pasando es que los demonios quieren hacer lo que ellos quieran, pero ellos no se gobiernan. Aquí va a pasar lo que Dios permita. Estoy hablando con un profeta. Estoy hablando con un evangelista. Estoy hablando con una misionera. Estoy hablando con un hombre de Dios. Estoy hablando con una mujer de Dios. Y le estoy diciendo: espántate, guerrera. Sacúdete en el espíritu. Hay gente que en este momento la vida le va a cambiar. Hay gente que en este momento toda presión de las tinieblas se va a ir. Hay gente que en este momento se va a sacudir en el espíritu. Hay gente que en este momento le van a dar un alto voltaje de gloria. Re. Ay, 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 ay. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Alguien debe de adorar a Dios. ¿Qué es lo que te pasa, guerrera? ¿Qué es lo que te pasa, guerrero? Espántate. Le estoy hablando del espíritu de una guerrera. Le estoy hablando del espíritu de un guerrero. Le estoy hablando del espíritu de una mujer. Le estoy hablando del espíritu de un hombre. Que le estaban diciendo: tú no sirves. Le estaban diciendo: tú no das para más. Le estaba diciendo: abandona todo. Le estaba diciendo: no ore más. Pero Dios te está diciendo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Dios mío, ay, 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 ay. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Corra, comparta esto, corra. Corra, comparta esto.
Esto se está poniendo serio aquí, Christopher. Dios mío. Dios mío, se está metiendo los guerreros ya. Nos estamos metiendo en guerra. Cuidado que voy para adelante. Cuidado que no tengo miedo. Voy para adelante. ¿Qué es lo que te pasa? Dios mío, llámeme loco. Llámeme como usted quiera. Pero los demonios no andan jugando. Y usted está jugando a ese evangélico. Esto es guerra contra guerra. Esto es palabra contra palabra. Esto es profecía contra profecía. Esto es reino contra reino. Dios mío, mire, mire, yo no sé usted, pero a mí me está penando tanta muerte que yo estoy viendo. A mí me está penando tanta vida que se están perdiendo. Y yo me voy a levantar como un Nehemías. Yo me voy a levantar como un Barak. Yo me voy a levantar como un Elías. Yo me voy a levantar como un Juan el Bautista. Yo me voy a levantar como un Pablo, diciéndole hasta el Dios no conocido. Es el Dios que yo le vengo a predicar. Rescata Rabacay. Yo no sé usted, pero yo vengo al rescate de las almas que se están perdiendo. Es que el diablo no la va a querer soltar. Hay que quitársela. Cuidado que no le pertenece a mi casa. Roten Paikole. Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Espántate, guerrera. Espántate, guerrero. Envuélvete. Lo evangélico matándose. ¿Por quién tiene más ropa? Lo evangélico matándose. ¿Quién tiene la falda más larga? ¿Quién tiene de rizado? ¿Y quién no lo tiene? Y el diablo llevándose las almas. Nosotros matándonos. ¿Quién tiene más puerta abierta? ¿Quién predica más? ¿Quién tiene más código? Y el diablo llevándose las almas. Los pastores matándose. ¿Por quién tiene más miembros? Y el diablo llevándose las almas. Los apóstoles viendo a quién le da más cobertura. Y el diablo llevándose las almas. Los evangelistas viendo a qué naciones más viaja. Y el diablo llevándose las almas. Hay que levantarse. Un campo con bacán. Un mao, maleo, paigo. Repon pipa, cuatro le bacán. Dos pipa le pongo un seis. Recumba bacán. Es que vengo a hablar con alguien, Christopher. En este día las cosas no son normales. Diga conmigo, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Dios mío, se está metiendo esto en guerra aquí, Christopher. Se están despertando cosas en el mundo espiritual. Se está despertando misterio del mundo espiritual. El enemigo nos tiene entretenido matando dentro de nosotros. Que el que usa pantalón, el que usa arete, el que usa esto, mira, lo que vengo a decir, yo lo que quiero es gloria. Yo lo que quiero es ver esta generación rendida diciendo quiero a Cristo. Porque mientras usted está en su dogmatismo para ver, el diablo está haciendo lo que el diablo no anda en ropa. El enemigo anda en las almas. Y usted viendo al hermano que si predico no predica. Mire, hermano, suelte eso en banda. Mire que el diablo soltó en banda eso hace rato. Espántese en el espíritu. Vamos a unirnos. Tengo noticias. Tenemos diferentes dogmatismos. Tenemos diferentes pensamientos. Pero le servimos al mismo Dios. Se me están poniendo serios dos o tres. Corra, váyase si usted quiere. Pero yo vine a hablar la palabra. Y yo le vengo por las almas que el diablo se está llevando. Recatele vacía. Alguien debe de adorar a Dios. Esto se prendió en Facebook aquí. En YouTube se prendió este asunto. En excelencia se prendió este asunto. Estoy hablando con los profetas. Estoy hablando con la misionera. Estoy hablando con los pastores. Estoy hablando. Levántese, guerrera. Que puede ser mañana un hijo suyo. Levántese, guerrero. Que mañana puede ser una hija suya. Y el enemigo está haciendo lo que él quiera. Alguien tiene que ser la respuesta. Christopher. Christopher. Alguien tiene que pararse en pie. Alguien tiene que decirle: cuidado por aquí. No. Con mi casa no. Con mi familia no. Lindo. Nema. Ande. Sendaye. Olimbo. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero ¿qué asunto es lo que se está metiendo aquí? Mire, la gente en batalla, la gente en guerra y usted hablándole. Hermano, mire, no le ponga más carga a lo que la gente está llevando ya. Demasiada opresión del diablo para recibir opresión del pueblo. Dios mío, yo me voy mejor. Corre, Christopher, me están tirando piedras. La gente está asustada. Y este muchacho, ¿dónde fue que lo sacan? Me sacan de allá de la oración. Cuidado, que voy para adelante. Estoy armado y soy peligroso. Dios mío, gloria a Dios. Corre, que me falta nueve gente para entregarle al profeta. Dios, es que Cristo viene así mismo, Rosy Donicio. Cristo viene. Es una opresión espiritual que estamos viviendo. Dios mío, la gente lo que necesita.
necesito que usted le hable de Dios, no que le hable de dogma. La gente lo que necesita es que usted le dé de la gloria, no que le dé de la amargura del diablo que usted tiene. Gloria a Dios. Ay, ay, esto está poniendo serio aquí, Christopher. Dios mío, Loren Fuente, Dios te bendiga. Guerrero espantado es que estamos hoy. Dios santo, gloria a Dios. Laura Berrío, Dios te bendiga. Hombre de Dios, mujer de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Luis Hernández, Dios te bendiga. Rosenia Encarnación Terrero, Dios te bendiga. Corra, 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 corra. Me faltan 10 personas más para entregarle al profeta. Corra. Comparta esto con alguien. Corra. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Compártalo con el abuelo. Corra. ¿Dónde está la gente que quiere que le soltemos esta palabra? ¿Dónde está la gente que quiere que le soltemos este mensaje? Alguien tiene que compartir esta palabra. Alguien tiene que. Corra, corra. Compártalo con 10 personas más. Compártalo con el abuelo, con el tío, con el sobrino, con el tatarabuelo, con todo el mundo. Ay. Porque la gente tiene que saber por qué esta opresión espiritual, por qué tanta batalla, por qué lo están persiguiendo tanto. La gente que está en TikTok comienza a mandar esto. La gente que está en Facebook comienza a mandar esto. La gente que está en YouTube comienza a mandar esto. Dios mío, alguien tiene que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que decirle santo. Alguien tiene que decirle poderoso. Corra, 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 corra. Corra, que me faltan 8 personas más. ¿Dónde están esos 8? ¿Dónde están esas 8? Corra en el nombre que es sobre todo nombre. Ay. Corra, corra, corra. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que nada os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ay, Dios mío, alguien tiene que adorar a Dios. Pero deben de saber que necesitamos una respuesta. Necesitamos responder a las situaciones. Alguien debe de adorar a Dios. Corra, corra, me faltan 8 personas más. ¿Dónde están esas 8, Christopher? La gente está como encuevado. ¿Qué es lo que te pasa, guerrero? Dios mío, gloria a Dios. Le voy a dar un minuto más, un minuto más, un minuto más. Le quiero soltar misterio, pero usted no quiere, usted no quiere compartir esto. Compártalo con alguien, dele like, corra. El Aini, esta guerra está demasiado fuerte, amén, así es. Esta guerra está tan fuerte para nosotros, están andando con pistola y bolita. Dios mío, gloria a Dios. Hay que armarse con los 66 libros de la Biblia y todos los versículos que tiene y tirar tiros con esa pistola de la Biblia, que el diablo tenga que decir: no aguanto este evangélico. Dios mío, Dios mío. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Alguien tiene que adorar a Dios. Me faltan 4 personas más. Me faltan 4 personas más. Comparta esto en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Compártalo ahora. Se rompe, se rompe, se rompe. Ahora en el nombre de Jesús, dele like, comparte esto. ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? Corra, que me falta uno. ¿Dónde está ese uno? ¿Dónde está esa loca? ¿Dónde está ese loco que se ve espantado? Dios mío, alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que comenzar a adorar al Padre. Se crepanemos. ¿Qué es lo que se cree ese diablo? Dios mío, todavía hay evangélico aquí en la tierra. Todavía hay gente loca aquí en la tierra espantada. Dios mío, gloria a Dios. Yo no sé, Christopher, cómo que hay gente que cuando ellos estaban en el mundo ya es guapísimo. Y ahora que están aquí en el evangelio, están asustados. Están con los brazos cruzados, como que no es con ellos. Mire, varones, espántese. Que la guapeza que usted tenía ahí afuera era porque usted aquí es guapo. Espántese, tome su actitud y diga: yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Wow, wow, hay una presencia muy bonita. Hay una guerra espiritual que se armó. Hay un enfrentamiento entre los hijos del Señor y el reino de las tinieblas. Estamos peleando un pleito espiritual que la gente piensa que es un juego. La gente piensa que es una película. Miren, no es una película, esto es real. Y este reino, escuche esto, debe pelear, debe ponerse las armaduras que dice Efesios para poder contrarrestar los dardos del maligno de fuego. Lo que está diciendo aquí, que tú debes renovarte, debes ya buscar tu armadura. El enemigo no duerme, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está tirando dardos de fuego para meter opresión, Dios mío, en esta tierra. Las armas que están caminando, y la gente entendiera la guerra espiritual que hay, y la gente entendiera que el enemigo no está jugando a ser diablo tampoco. Y usted va a entender que esto es un pleito espiritual. Si yo fuera usted, andara hace rato con 2 copetes espirituales tirando tiros, porque el enemigo quiere matarlo y destruirlo aquí en esta tierra. Lo que te estoy diciendo, no te duermas en esta guerra, porque te pueden matar. Ay, santo.
no te duermes que esta guerra, porque corre peligro. Un soldado debe estar revestido de toda armadura para poder golpear el reino de las tinieblas. Lo que el Señor está diciendo, que Jesús no vino a adivinar, Jesús no vino a jugar, Jesús vino a enfrentar y vino a aceptar el desafío. Te estoy diciendo, acepta el desafío en estos últimos tiempos. Estoy hablando con mujeres, estoy hablando con hombres que deben aceptar el desafío para que puedan estar de pie. Ay, santo, el Señor te está llamando a la guerra. El Señor te está llamando a que pelee. Ay, santo, ponte la armadura de Dios, ponte la armadura para que pueda enfrentar lo que estamos viviendo en este tiempo. Escuche esto, la gente está muriendo, la gente se está matando, la gente se está quitando la vida, y los cristianos matando entre ellos mismos. Que no, despierta, abre los ojos, que chupate prata prato, abre los ojos, que el Señor te está diciendo, no permita que nadie muere. Si un atalaya no habla, hay muerte en la tierra, y la sangre será sobre los atalayas en esta tierra. Hay atalayas que están callados y deben hablar. ¿Dónde están los atalayas? Estoy buscando atalayas que suban a la torre. Estoy buscando gente que vigile, gente que peleen por el pueblo, gente que cubra las naciones. Hay gente, hermanos, que deben orar por las naciones. Hay gente que deben interceder. Cada vez que un cristiano se para, que deja de orar, hay muerte, hay desastre, hay santo. El diablo hace lo que quiere. Ey, deja de ser tan mamita y levántate en pie de guerra. Comienza a interceder. Dios mío, en los barrio, en la calle, y santo, la delincuencia sigue aumentando. Los jóvenes están muriendo a diario y la gente no quiere salir a la calle a arrebatar las almas al diablo. Estoy llamando un remanente que se pare y pida misericordia. Estoy llamando a una mujer que suelte la cocina, que suelte lo que hacer y que salga. Lo pan de bochen de banzo, le vende, le sale. Jehová te está llamando, vuelve. Lanta y la guerra no es conmigo, la guerra no es con tu hermano, la guerra con el diablo, temor. Es tiempo de salir y arrebatar las almas al diablo. Lembay Caizo, ¿a qué viniste tu camino? ¿A perder el tiempo o a pelear? Dios mío, con el reino contrario. Lembayco, el enemigo está poniendo plan de Venancio, diciendo voy a acabar con la juventud. Pero Dios me hablaba anoche, me decía, Christopher, voy a levantar una generación de jóvenes que van a interceder, que van a pelear. Lembracaprato, Lembayco, la guerra no se queda así, este pleito no se queda así, este pleito está casado, ay santo, el pleito va como quiera. Depende Rebo Shenda y Co Alin Kaiso. Estoy llamando a que oren, estoy llamando a que intercedan, estoy llamando un alerta roja en la tierra. Lupa Cotunun Vicente Banco, le vendo y camando y quimando y estoy mandando que se pongan a la brecha. Estoy llamando diciendo que dejen te está durmiendo. Voy a levantar el espíritu de Zorobabel sobre mucha gente y van a comenzar a orar. Gente que van a sacar espada, gente que van a sacar lanza, diciendo se va a enfrentar la guerra final, se va a enfrentar el pleito final. ¿A quién le está hablando, mujer? Te he revelado guerra y sigue. ¡Pampaigo! Chupa tacatú, pacatú. Ve quien tu cupa tan chuli pa' callama. Deja de estar de que tan bonita. Lempaico, suéltame eso de princesa y desenvaina tu espada como Esther. Shebaraba, shende, rebo, llama. Ay, corre, corre, comparte esto, corre, corre. Le voy a entregar con 200 gente, Venancio, corre, comparte. Que el Señor está llamando a la guerra aquí, Venancio. El Señor está llamando gente de que entiendan que Él te necesita. Que le dice Esther, Esther, si tú crees que escapará, Dios mío, como cualquier judío, tú no sabes que Jehová te llamó para este tiempo. Para este tiempo te llamó Dios. El cielo te necesita, te entregó algo. Ser responsable con lo que el cielo te entregó. Corre, corre, comparte este asunto. Comparte en Facebook, Instagram, corre, corre, corre. Comparte ahora, corre, corre. Envíe el link, comparte el link. Jehová te necesita en la guerra. Hay un llamado a la guerra. Hay un llamado a la guerra. Corre, corre, corre. Shudin. Dios.
Porque el Señor va a revestir a sus mejores soldados. Le va a poner su armadura. Lo está capacitando para enviarlo. Lo que el Señor está diciendo, no pierde el tiempo como los fariseos, los escribas, que solo tenían ropa larga por tener la lengua larga. Ay, santo Dios, te estoy llamando que te revista y entienda que esta guerra no es normal. Esta guerra el Señor la está preparando para enviar. Ay, santo, ay, santo, santo, santo. Te estoy diciendo que hay una persecución en estos últimos días. Chupatacho, donde estamos siendo atacados. Y nosotros con los brazos cruzados, creyéndose más santo que todo el mundo. Papito, aquí nadie es santo. Todo el mundo falla. Ay, Padre. Y las almas perdiéndose. No, 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 no. Yo no vine a perder tiempo. Eso me da ganas de llorar. Cuando veo gente muriendo a diario, adolescente, niño. Y nosotros con los brazos cruzados, en cuatro paredes, vamos a salir para la calle. Hay huelga espiritual. Chupacay, hay una huelga espiritual. Vamos a salir con bomba. Ay, santo, vamos a salir a predicar. Todo el mundo va a predicar. Alguien que diga, se amó la huelga. Y no de policía, no de amé, de evangélico. Vamos para la calle. Vamos para la calle. Vamos a huelga en todos los barrios, en la esquina. Hay huelga espiritual. Alguien me debe entender el idioma, el lenguaje que estoy hablando. Hay huelga para toda la huelga. Cierre la iglesia y salga para afuera a buscar las armas. Dios mío. Corre, corre, que levante Cabenancio. Que se amó la huelga. Nico, llamen a los bomberos. Unica hizo. Lanca y caizó. Hay gente que salen con fuego en la mano. Hay gente que sacaron la, saca la goma. Que le vamos a pegar candela. Ay, santo Dios. Se amó la huelga. Y no de la Universidad de la Juan. No, no. Es de la iglesia cristiana. Lombia cama. Vega se están santo. Y vamos a hacer huelga espiritual. Hay demonios haciendo huelga. Y tú trancado en cuatro gavetas. Sal para afuera. Lemba callama. El diablo iba a haciendo huelga todos los días, sí, matando a los jóvenes, matando a prostitutas, matando niños, y tú tranquilo en tu casa, viendo en una palma, viendo Netflix. Mire, mire, comienza a hacer huelga espiritual. Salga para afuera. Estos cristianos que están muy tranquilos, normal, como que nada está pasando. Hay huelga, hay huelga. Salga para afuera. Lampaico, aquí hay gente que tiene como miedo. Sacúdete, empántate. Lembata manso. En Estados Unidos vamos a hacer huelga. En República vamos a hacer huelga. En Colombia hay huelga. Lembaicaicaicho, hay huelga de cristianos. Vamos a inundar la tierra. Levanto con el poder de Dios. Levate. Ay, Dios mío, Frangeli, Dios bendiga tu honra. Hay huelga espiritual. Vila a tu esposo. Vila a tus hijos. Hay huelga. Lucundaico. Yo no sé lo que usted va a hacer en Facebook. Lo que usted va a hacer hoy en su casa o en su iglesia, diga, hay huelga. Yo no sé. Vamos para la calle todo el mundo. Rosy, vamos para la calle. Se acabó de estar en cuatro paredes. Hay huelga espiritual. Riboche. Letondaico. Siento voz de Dios. Siento voz profética hablándome, diciendo que hay huelga espiritual. El relajo se le acabó al diablo, matando a los jóvenes. Levanta el queso, levanta Luis, alén queso. Estoy llamando un aviso a la iglesia evangélica. Hay huelga espiritual. Vamos a campaña. Levanta el Lucu, my God. En España hay huelga. Estoy llamando a los guerreros que están durmiendo. Siento corriente en mi cuerpo. Estoy activando a las mujeres. Estoy activando a los hombres. Hay gente que van a hacer huelga con la oración. Hay gente que van a hacer huelga con el ayuno. Y que lo de la fiebre, estoy en huelga. Nico. Hay gente que se van a cambiar la ropa. Cuidado, cuidado. Ya que liga, estamos en huelga. Pastores, estamos en huelga. Yo no sé, te estoy hablando en mi idioma natal. Estamos en huelga. Siento el lenguaje que se me activó. Hay un demonio que soltaron. También vamos a soltar los evangélicos. Le canta y queso. Si hay muerte en la calle, vamos a huir la calle con aceite. Le patata, pato, pato.
Vamos a salir con aceite, Venancio. Lendo. Vamos a ungir Villamella. Santo Domingo Norte. Vamos a ungir. Ay, padre, ¿qué es esto, Venancio? Hay gente que ya toman su aceite. Hay gente que toman su lámpara. Hay gente que toman la espada. Alguien que diga, estoy en huelga. Estoy en huelga, yo lo sé. Cambia el idioma. Estoy en huelga. Se acabaron los risoles, los restaurantes. Se acabó la fiesta. Estamos en huelga. Ay, padre, el que de Dios va a entender el lenguaje. Le ponte el caizo. Le ponzo le va el incoyeta y anan caizo. Esto es un aviso, mata alcántara. Estamos en huelga hoy. Sale calco. Están saliendo los cristianos. Vamos a marchar. Reboyenda racay. Vamos a marchar ahora. Hay gente marchando. Listo, anaca, lico, mai. Lingo, ni cabo, sendia, caini. Le boa, naja, deisole. Que lo que el Señor me está diciendo en lengua. Es un aviso y una alerta a los atalayas. Que diga, estamos en huelga espiritual. Dios mío. Estamos en huelga espiritual. Dios mío. Comparta ahora, corra, corra, corra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos en huelga, Christopher. Esto está poderoso. Algo especial se está desatando en el mundo espiritual, Dios mío. La gente está expectante a lo que está pasando aquí. Y yo sé que esto será sobrenatural. Christopher, este tema no nació de una emoción. Wow. Nació de un sentido espiritual. Por eso, yo quiero que usted ponga mucha atención a la palabra que le vamos a soltar en este momento. Corra, vaya conmigo a su Biblia, al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Dios te bendiga, Elizabeth Urbina, por tu semilla. Que Dios te bendiga de manera especial. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Corra, corra, corra. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Esto se va a poner en serio aquí. Esto está picante, Christopher. El que le tenga miedo a la palabra, vaya corriendo porque va a haber sangre aquí. Gloria a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar al Padre. Estoy declarando que en este momento hay cosas sobrenaturales que van a comenzar a suceder en este momento. Corra, corra. Comparta esto con alguien. La gente que está en Facebook, continúe compartiendo esta palabra. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Diga conmigo, estoy en guerra espiritual, Dios mío. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, por favor. La gente que están en TikTok, comparta esto, corra, en el nombre que es sobre todo nombre. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios son leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ello no había consolador. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga Dios porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por 1, Señor. Yo predico tu palabra y tú restauras. Yo predico tu palabra y tú vivificas. Yo predico tu palabra y tú levantas, Dios mío. Yo predico tu palabra y tú lo haces, Dios mío. Wow. Yo predico tu palabra, Dios mío, y tú restauras. Yo predico tu palabra y tú libertas, Dios mío. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Cristo de la gloria. Alguien tiene que comenzar a adorar a Dios aquí. Alguien tiene que decirle santo, aleluya. Comparta esto, por favor. Comparta esto. Corra, 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 corra. Dele like a esto. Gloria a Dios. Estamos en guerra espiritual. Mire, en este día vamos a estar hablando de la opresión espiritual. Diga conmigo, la opresión espiritual. La opresión espiritual. Diga conmigo, la opresión espiritual. Escriba conmigo, la opresión espiritual. La gente que están ahí en Facebook, la gente que están en TikTok, ponga ahí la opresión espiritual. Y si está siendo oprimido, diga, hoy me suelta la opresión de las tinieblas. Corra, corra, corra. En el nombre que es sobre todo nombre, corra. Póngalo ahí. Hoy me suelta la opresión de las tinieblas. Diga conmigo, hoy me suelta la opresión de las tinieblas. Corra. En el nombre que es la gente que está en Facebook, escriba. Hoy me suelta la opresión de las tinieblas. Dígalo. Hoy me suelta la opresión de las tinieblas. La opresión espiritual. Mire, lo primero que debemos de notar, el término opresión tiene que ver con comprimir.
oprimir o tiene que ver con oprimir. Lo primero es que cuando usted va a un lugar y ese lugar tiene una puerta por el cual hay que entrar y esa puerta tiene un mecanismo de entrada, lo primero que usted tiene que hacer, por ejemplo, cuando nosotros vamos en el metro de República Dominicana, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a la puerta, no, la puerta no se va a abrir sola, Christopher. De antes se abría sola la puerta, pero ahora la puerta tiene un mecanismo que no se va a abrir con lo que es tu pisada al lugar, sino que tú tienes que oprimir el botón de entrada. Si tú no oprimes el botón de entrada, entonces tú no vas a poder entrar y la puerta no se va a abrir. ¿En qué sentido te lo estoy diciendo? Cada vez que alguien se para frente al metro o se para frente al vagón, lo primero que tiene que hacer es oprimir, y no puede oprimir de manera sensorial, tiene que oprimir de manera física. Lo que te estoy hablando aquí, que eso no se abre de manera sensorial y no se abre con un sensor, eso se abre con una fuerza física que le está empleando una persona o la está empleando un personaje. Ahora, ¿qué acontece? Cuando hablamos de opresión espiritual, estamos hablando de un sentido espiritual. La opresión que yo le estaba diciendo es cada vez que usted oprime algo, usted lo hace físicamente. Pero ahora esto no es normal, porque la Biblia dice que todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Wow, wow. Por lo tanto, si aquí se oprime, también en el mundo espiritual también se oprime. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, el Eclesiastés comienza hablando. Salomón dice: bueno, me volví y vi toda la violencia que se hacen debajo del sol. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos debajo del sol. Lo que quiere decir que hay una opresión que está pasando aquí. Pero toda opresión que está pasando aquí, él dice: y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener que los consuele. Todo lo que está pasando aquí, Christopher, es algo poderoso. Todo lo que está pasando aquí, ¿quién le va a consolar? La madre que perdió su hijo, la madre que le mataron su hijo en un cuartel, ¿quién le va a consolar a esa persona? Ahora el ministro de medio ambiente, ¿quién va a consolar a esa madre o quién va a consolar a esos hijos? ¿Cuál es el consuelo de ellos? También esa madre que su hijo lo mataron en un punto de droga, ¿quién la va a consolar? La gente dice: no, pero que le estaba haciendo cosa mala. Ok, y el que estaba en su trabajo, que entraron allí y lo mataron, ¿qué estaba haciendo malo? Ahora hay que preguntarnos, ¿dónde está ese consuelo? ¿Por qué la gente está haciendo todas esas cosas? ¿Por qué la gente está accionando de esa manera, Christopher? Todo esto tiene una respuesta. Esto es un accionar, esto es una legislación del mundo espiritual. La gente no mata a otro porque le dio la gana. La gente mata a otro porque un espíritu de muerte se entró y lo comenzó a gobernar. Yo conozco gente, Christopher, que ellos dijeron: yo no lo quería matar, pero de repente hubo algo que me dijo que lo mate. Yo no quería hacer eso, pero de repente hubo algo que me dijo que haga esto. Eso como por de repente usted ve un padre que viola a su hija y después que la viola dice: ¿y qué yo hice? Son opresión del mundo espiritual. El mundo espiritual está compuesto de dos reinos. Este reino de los cielos, pero también este reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas está compuesto por principados. El reino de las tinieblas está compuesto por potestades. El reino de las tinieblas está compuesto por demonios. Los demonios son los encargados de llegar a tu casa, ministrar tu mente y decir que tú hagas cosas que no tienes que hacer. Pero te tengo noticia: hoy se va a romper toda opresión espiritual sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu descendencia. Porque es verdad que hay gente que de tiempo en tiempo el diablo viene a oprimirlo. Le viene a decir: tú no sirves. Le viene a decir: tú no eres nadie. Le viene a decir: hasta aquí llegaste. Pero te tengo noticia: wow, se acabó toda opresión sobre tu familia. Alguien tiene que decir: voy a contrarrestar toda opresión del diablo. Christopher, ¿cómo se puede enfrentar toda opresión de las tinieblas? Una de las maneras de enfrentar la opresión de las tinieblas es usted meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente? Pero también le dice a Josué: que no sea parte de ti este libro, ni a diestra ni a siniestra. Lo que está diciendo: debe de meditar en ella de día y de noche. Es verdad que el diablo está diciendo: bueno, tú no sirves. Pero cuando te diga tú no puedes, de repente tú dices: Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente el diablo te dice: ¿y quién tú eres? Y tú le digas: soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. El diablo te diga: tú no tienes nada en la tierra. Y tú le digas lo que dice San Juan capítulo
versículo 14, versículo 2. Ay Dios mío, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando el diablo te diga, tú eres insuficiente, a ti nadie te ama, tú digas San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para todos los que en él creen no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando él te diga, tú lo que tienes muerte, tú le digas San Juan 14:6, Jesús es la vida. Cuando te diga, tú no tienes camino, tú le digas, él es el camino. Cuando te diga, tú no eres nadie, tú le digas, él es la verdad. Séndale de papá, séntale a la calle. Venancio, que lo que tú estás diciendo es que cuando tú tienes la palabra, la opresión del diablo te va a decir que te maten. Por eso es que de repente el diablo estaba oprimiendo a Cristo. Le estaba diciendo, si tú eres hijo de Dios, tírate de este pináculo, que Dios mandará a sus ángeles para que tus pies no trompiece sobre piedra. Pero Cristo, como tenía la palabra, el diablo lo estaba oprimiendo. Pero cuando tú te oprimes, tú no sacas el rencor que tienes. Cuando tú tienes la palabra, cuando tú te oprimes, tú lo que sacas la palabra. Dios mío. Y con papá seta la bacaña. ¿Dónde está la gente que adoran a Dios aquí? Rembale. Por eso es que el diablo Christopher le está diciendo a Cristo, tírate de aquí. Porque cada vez que alguien lo oprime, Christopher, tú sabes qué hace. Saca lo que tiene por dentro. Cuando tú oprimes una uva, ¿qué va a botar? Va a botar el recipiente, o va a botar la esencia que ellos tienen, lo que se conoce como vino. Cuando tú oprimes una oliva, ¿qué va a botar? Lo que va a botar el aceite. Cuando tú oprimes una botella de agua, lo que va a botar es agua. Porque cuando a ti te oprimen, tú vas a botar lo que tú tienes. Por eso que cuando tú tienes la palabra y el diablo quiere oprimirte, tú lo que va a botar la palabra. El diablo te va a decir, ¿qué voy a hacer con esa mujer? Esa mujer, cada vez que yo le tiro, que le digo que le quite la vida, dice Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y a quién es que el diablo va a usar para oprimirte aquí en la tierra? No es un ser espiritual. Lo que el diablo va a usar para oprimirte aquí en la tierra son las gente que están aquí en la tierra. Si no, pregúntaselo a cómo, que de repente la mujer se le metió al diablo y dijo, y aún tú retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y le digo, ¿cómo mujer fatua hablado? Pero le respondió y le dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay gente que le están diciendo, lo único que te queda a ti es quitarte la vida. Y tú le vas a decir, I'm sorry, lo único que me queda a mí es seguir creyendo en aquel que me dio la vida. Porque la verdadera vida no está en esta tierra. La verdadera vida está después que usted parte de esta tierra. El diablo te está diciendo, pero ya suelta eso. El enemigo te está diciendo, abandona el matrimonio. El enemigo te está diciendo, y tú no estás viendo todo lo que está pasando, vete de esta tierra. Hay gente que ahora mismo, Christopher, con todo lo que está pasando, ellos quieren irse de esta tierra. Y el diablo te está diciendo, el suicidio es lo que tú tienes que hacer para que tú te libres de todo lo que va a pasar. Pero dígale no al suicidio, dígale que no al feminicidio, dígale que no al homicidio, dígale que no a todas esas cosas. Porque nosotros no somos quien para quitarnos la vida. Estoy reprendiendo al espíritu de suicidio. Dios mío. Y con baloco seta la bacaña. Recompi papá seta la bacaña. Christopher, estoy reprendiendo el espíritu de suicidio. Hay gente que el diablo le estaba ministrando en la mente. Quítate la vida, pero en su orden, diablo, ella no se va a quitar la vida. Él no se va a quitar la vida. Le está diciendo, ya tú no tienes nada. ¿Para qué tú estás en la tierra? Es opresión del diablo. Pero la opresión del diablo lo que está provocando es la visitación del cielo. Porque el cielo hoy te va a visitar. Estoy hablando con alguien y le estoy diciendo, el cielo va a visitar tu casa, el cielo va a visitar tu familia. El diablo está diciendo, ¿y qué voy a hacer con esa mujer? ¿Y qué voy a hacer con ese hombre? Yo le he tirado de toda la manera y yo no he podido detenerlo. Pero Dios te está diciendo, es que tú tienes la palabra de Dios es como una fuente de agua que salta para vida eterna. Cada vez que el diablo quiere venir a ensuciarte, tú tienes que rebotarle con la palabra. Cada vez que el diablo diga, no siga, tú tengas que decirle, yo soy indetenible. Cuando tú te ves en el piso, recita lo que dice la palabra, soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Cuando tú te enfermo, diga lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:17, donde el apóstol Pablo dice, no obstante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante
Se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Venancio, que lo que tú estás diciendo es que me están golpeando por fuera. Es verdad que me están oprimiendo por fuera. Pero no saben que están despertando el profeta que yo tengo por dentro. Es verdad que el diablo Christopher está oprimiendo a la tierra. Pero no sabe que lo que está haciendo es que una mujer dé a luz. Lo que no sabe lo que está haciendo es que un profeta se levante. Lo que no sabe que lo que está haciendo es que un evangelista se levante. Lo que está haciendo es que un pastor nazca. Lo que está haciendo es que un profeta nazca. Yo estoy viendo aquí que estamos siendo oprimidos porque estamos en dolor de parto. Tú vas a parir, Julio. Estoy viendo que van a nacer nuevos ministerios. Estoy viendo que van a nacer nuevas iglesias. Venancio, que lo que tú estás hablando es que la opresión lo que hace es que tú des a luz. Hay ministerios que iban a nacer en el 2025, pero Dios lo va a plasmar en el 2022, porque ellos son la respuesta. El diablo está oprimiendo, nosotros vamos a oprimir a las tinieblas, porque no nos vamos a quedar dados. Lo dijo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Dónde están esos profetas? ¿Dónde están esos evangelistas? Julio, Christopher, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Parece como que la gente está asustada. Lo mío, lo mío. El diablo tanto que te da y tú estás con los brazos cruzados. Ay. Malioleya, tú no sabes que el diablo te dice, tú no sirves para nada. En un momento el diablo me ministró y me dijo: Venancio, te quedaste solo, te abandonaron, ya nadie está contigo. Y Dios me dijo: Venancio, el problema es que el diablo sabe lo que tú tienes y no quiere que tú hables lo que tú sabes. Cada vez que el diablo te oprime es porque tú tienes algo de valor que puede golpearlo a él, porque el diablo lo único que le queda es querer oprimirte. Pero diga conmigo: cuando él me oprima, se lo voy a hacer de maldad. Al diablo se lo voy a hacer de maldad. Él me quiere en el piso, de maldad me voy a levantar. Corre. El diablo te quiere ver callado, de maldad se lo voy a hacer. El diablo se va a tener que morir. Dele la patilla que le está dando dolor de cabeza ya. Dele la patilla que le está dando la turuleca. Dele la patilla que le está dando una cosa. Porque es que es verdad que él piensa que si va a salir con la suya. Pero él no sabe que los que están germinando profetas, él no sabe que los que están germinando evangelistas. ¿Qué dijo Salomón? Yo estaba viendo lo que estaba pasando, Christopher. La situación que estaba pasando. Y quienes maltratan son los que tienen poder. La gente llora, pero nadie le tiene consuelo. ¿Cuánta gente no está llorando? ¿Cuánta gente no está gritando? Mira, hay gente que el día de ellos es botar lágrimas. Si a ellos les reunieran todas las lágrimas, ellos hicieran un mal completo. Le digo, ¿por qué? Porque todo el tiempo están llorando, Christopher. Tú sabes que hay gente que todo el tiempo vive en una depresión. Porque por la opresión de la tiniebla. Hay gente que piensa que la depresión viene por algo natural. Eso es la opresión de la tiniebla diciendo: te abandonó el esposo. Te dejaron los hijos, te salieron malos. A quien tú le diste la mano no recuerda lo que tú hiciste por ellos. A quien tú ayudaste nunca te está ayudando. Eso es el diablo que te está ministrando. Cuidado, varona, eso no es normal, esos son demonios. Te están diciendo: ¿y qué tú vas a hacer ahora si tú no lo tienes a él? ¿Qué tú vas a hacer ahora si te botó el noviecito? Quítate la vida. Mire, quíteselo usted, diablo, yo no me lo voy a quitar. Alaba a Dios si puede. Cada vez que el enemigo te hable, respóndele. Porque cuando Goliat duró 40 días 40 noches diciendo: dame uno. Goliat lo tenía vencido con la boca: dame uno. Y todo el mundo callado. Y David no sabía que Goliat estaba diciendo: dame. Y David dijo: ¿quién es ese circunciso? ¿Qué es lo que le pasa a ese tipo? ¿Cuál es la opresión que le tiene al pueblo? Oh. Es que antes que tiene que hacer a sí mismo, dice: ¿qué es lo que te pasa, diablo? ¿Qué es lo que tú quieres? Ya Cristo te ve, cállese la boca. Por eso los demonios, cuando yo estoy predicando y quieren, cállese la boca. ¿Qué es lo que te pasa a ti? El enemigo piensa como que él se va a salir con la suya. Él no quiere ganar la pelea hablando. Como no la puede ganar, entonces está hablando para que usted crea que usted perdió. Pero el peor error de una gente cree que perdió cuando es ganado. Venancio, lo que le estoy hablando a usted es que usted tiene que despertar. Lo que le estoy hablando a usted es que en este momento le vamos a dar la patillita. El tipo se metió en depresión. Le está diciendo Stephanie García: siento una opresión constante. La gente está testificando ahí, Christopher. Ay. Pero le tengo noticia: todo espíritu de depresión. Luis Polepo, Blipo, Blepo, allá. Todo espíritu de depresión. La gente dice: Christopher, que esto es normal. Esto no es normal, esto es demonio. ¿Cómo es?
¿Cómo es que una gente todo el tiempo vive con esa opresión del diablo? Gente que no, mira, hay gente que no se metieron nada. Hay gente que no están endrogados. Y todo el tiempo tan raro, mirando desesperado. Esos son demonios. A veces tú misma sientes como que hay demonios que te están rondeando. Y tú dices, ¿quién es que me está buscando? Es que tú te sientes oprimido. Esos son demonios. Te digo, ¿para qué? Para que tú entres en desesperación. Pero diga conmigo, la paciencia mía va a provocar una desesperación de las tinieblas. El diablo que va a caer en depresión, tú vas a caer en paciencia y él va a caer en desesperación. Porque desde hoy en adelante, cuando él quiera venir a oprimirte, se va a tener que encontrar con el Cristo de la gloria diciéndote, guerrera, yo estoy contigo. Guerrero, yo estoy contigo. Todo espíritu de las tinieblas que te está diciendo quítate la vida, todo espíritu de las tinieblas que te está diciendo bebe hasta que te muera, todo espíritu de las tinieblas que te está diciendo endógate, todo espíritu de las tinieblas que te está diciendo esté con hombres que tú no amas, se va fuera en el nombre que sobre todo nombre. La depresión te va a tener que soltar, los demonios te van a tener que soltar, la baliza te va a tener que soltar. Dios mío, vengo como profeta. Demonio, suéltala. 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 Le estoy hablando al espíritu de alguien. Cristo fuera. Me estoy metiendo en garra por él. Andele y pase. Recúpale más. Te está recuperando. Estoy viendo cómo te están poniendo suero. Estoy viendo cómo se recupera un profeta. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estoy viendo una mujer ahora mismo. Como de 30 años. Que el diablo decía abandona. La gente no te quiere. La gente te juzga por lo que tú fuiste. Pero toda opresión del diablo se va. Y se va a establecer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Upaiko. Licón, labio. Dai fatu. Palopa y palewa. Nayan soleva kai. Sembo o colio. Espíritu Santo, todo está serio aquí. Hay un poder de liberación que se va a manifestar en unos segundos, en unos minutos. Pero escuche esto, algo muy impresionante. Y yo conecto con lo que Venanzo está diciendo. Es que cómo es posible que una gente dure 24-7 años tras año con un espíritu de depresión que se quiera quitar la vida. La gente bebe pastillas, la gente va al psicólogo y sigue igual. La gente, hermano, está buscando la respuesta y no la encuentra. Y se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es la guerra? ¿Por qué veo espíritu? ¿Por qué veo sombra? ¿Por qué siento persecución? ¿Por qué siento que me quieren matar? Algo está pasando. La gente está buscando la respuesta en muchos lugares. La gente está buscando respuesta y van a lugares, van a gente, van donde brujo y nadie le da la respuesta, porque la respuesta la tiene Cristo. Jennifer Castillo, Dios bendiga a tu honra. Margarita Salgado, Dios bendiga a tu honra. Pero escuché esto, la gente Venanció va cruzando, comienza a beber alcohol, se emborracha, hermano, porque vive en un lugar encerrado, amarrado, donde el diablo quiere tenerte a ti. Ayer me dice la amiga mía, un primo mío se mató, y yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se mató? Porque está destapando un espíritu de muerte en todos los lugares. Me dice, no, él iba con su mamá en el carro, iba con sus hermanas, de repente se apió del carro y se tiró del puente. Digo, ¿cómo así? Pero no me diga esto. Sí, sí, se tiró del puente, quedó medio muerto, que en el hospital comenzó a llorar, pero el otro día se murió. Y eso me dio ganas de llorar. Me pregunto, ¿qué está pasando en la tierra? La gente no está haciendo nada, la gente se está muriendo. El diablo está acabando con la humanidad. Hermano, eso me dio ganas de llorar, Venancio. Porque el enemigo está matando a la gente. La gente está buscando respuesta. Wow. La gente está corriendo. Gente muriendo al diario. Tirándose del puente. Quitándose la vida. Y los cristianos no hacen nada. Alebolio. ¿Cómo es posible? Es normal montado. Que se apede el carro. Y se tire del puente. Esto es normal. No es normal. Opresión espiritual. Y prosheba. Demonio. Acabando con la juventud. Eso duele. Y no es familia mía, pero me duele. Y la gente matándose a diario. Buscando dinero, buscando fama. Y las almas perdiéndose. Esto es lo que me da ganas de llorar. Que estuvo uno a buscar a los enfermos, no los sanos. ¿Quién es la respuesta para este mundo? ¿Quién tiene la respuesta? La religión. Cristo, la respuesta.
La gente está muriendo de depresión. Los niños, la delincuencia, matando niños de 16 años. Te pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué están robando? Sabiendo que depende dinero. Hubo un testimonio de un joven que él lloraba y el pastor se hizo amigo de él y dice, pastor, no puedo más. Mi familia depende de dinero. Mi familia tiene bienes. Yo vivo bien, pero robo y atraco y me pregunto por qué estoy atracando sabiendo que tengo todo, carro, tengo todo y si veo algo ahí, lo cojo. Pero no disfruto de eso, mujer, lo doy para adelante. ¿Por qué? Está siendo oprimido por demonios de la tiniebla. Él no quiere, pero lo hace. Y hay gente juzgando sin saber. Tú no conoces la guerra de nadie para estar juzgando. Ayuda a esa gente que necesitan. La gente solamente vive señalando. Pues hay tanta muerte en la tierra. Porque la gente teniendo la respuesta, lo juzgan. Lo tiran para el mundo. ¡Mátenlo! ¡No! ¡Ayúdalo! Jesús vino a ayudar a la gente necesitada. Jesús se sentaba con ladrones, prostitutas, con todo el mundo. Hay gente que es más santo que todo el mundo. ¿Quién eres tú? El más santo se llama Dios. Y la gente muriéndose, necesitando un abrazo, un cariño, un amor. Y la gente de lejos, que no puedo. ¿Qué? Dime, ¿cómo que no puedes? ¿Quién eres tú? Decimos ser cristiano, pero no actuamos como cristiano. Decimos que amo, pero no ama nada. De boca, cualquiera ama de boca. Tengo que hablar claro, porque estoy cansado de tanta hipocresía en el pueblo. La humanidad cayendo a pedazos. Los locos en el mundo andando, pero nadie le da un abrazo. Y te grito, te ama. Lo juzgan porque te piden algo. Dame 10 pesos, lo juzgan a un loco. Porque no dice Cristo te ama y quiere libertarte. Porque la gente nunca va a dar de lo que nunca tiene. Si tú no tienes amor, tú no vas a dar amor. Escucha esto, mi pastor, antes de ser pastor, cayó preso en Najayo. Escucha esto. Se armó un lío en una discoteca, mataron a un hombre y nadie sabe quién fue. Cayó preso. La depresión lo visitó. Es fuerte que tú cargas preso sin saber por qué. Sí. Eso te mata por dentro. Los amigos nunca lo fueron a ver. Los amigos nunca lo visitaron. Porque hay gente que dice ser amigo, pero a la hora de la verdad se van. Eso no es amigo. Y ahí solamente su mamá lo iba a visitar. ¿Cuánta gente que están viviendo momentos así amargos, momentos difíciles? Se sienten solos, se sienten mal. Me dejó mi papá. Me abandonó cuando pequeño. La depresión lo mata eso. Porque tú nunca has tenido un padre que esté ahí. Tú nunca has tenido una madre que esté ahí cuando te abandonó cuando pequeña. Gente que vive en sufrimiento. Momento amargo que lo marcó desde pequeño. Y se sienten solo ahí. Y mientras está ahí, en Najayo, el diablo dice, por tu culpa tu papá cayó preso. Por tu culpa tu papá murió. No lo fuiste a ver. La depresión lo estaba matando. Quería quitarse la vida. El diablo dijo, mira una soga. Ahórcate que nadie te ama. Nadie te quiere. Tú no ves que no te visita. La depresión lo estaba comiendo. Se puso flaco. Escuche esto. Pues la gente piensa que todo es fácil, todo es color de rosa. Ese hombre fue marcado, cayó preso y no hizo nada. Y me entendamos, decía, quítate la vida. Y salió un espíritu con la apariencia del padre. Y te dijo, ven, hijo, que yo te amo. Ven, buen de mí, no, yo estoy. Escuche esto, lo que el diablo agarró. El cuerpo del papá, la apariencia, para engañarlo, para que él que quite la vida. ¿Cuánta gente así que se han quitado la vida? El diablo le presenta una imagen. Mira, yo te amo, ven. Quítate la vida, tírate del puente. Agarra una chilea, volcate, mátate. Son espíritus, opresión. Laico va a callar. Y nadie sabe la guerra interna. ¿Cuántos niños luchando con guerra interna? Que la mamá le encuentra muerto o le pasa algo. Nadie sabe. Cuando un carro, pues tú estás cruzando la calle. ¿Qué hago? Te dice, cruza la calle ahora. Sí. ¡Pam! Matan a fulano. ¿Qué pasó? Una voz le dijo que te metas en medio de la calle para que el diablo lo mate. Wow. La gente no sabe eso. ¡Guerra espiritual! Le maico, toma. No todo el mundo muere igual. Nadie se mata porque quiere matarse. Nadie se quita la vida porque quiere. No, no. Son espíritus. Son opresión. Lo que pasó en estos días, Venancio.
Su mejor amigo lo mató. ¡Pam, pam, pam! Murió fulano. ¿Qué pasó? Opresión espiritual. Él lo quería matar. No quería. Un espíritu se le metió. Le pancho y me pregunto qué está pasando en esta tierra, y me pregunto en qué estamos la iglesia, me pregunto qué trabajo está haciendo la iglesia, me pregunto para dónde tú vas, si el mundo se está perdiendo, me pregunto qué tú estás haciendo, estás predicando de Cristo, o está hablando la verdad. Jesús vino a libertar, Jesús vino a liberar. Cuando Cristo vino, fui a buscar a aquella gente que estaba perdido, a buscar a los drogaditos, a las prostitutas, y shamaneca y su, nadie como Jesús, levanto y que hizo. Si yo sé que voy a hacer papel de pastor, si yo sé que voy a hacer papel de evangelista, dejo de predicar. Ay, canto, le condo. Y yo en estos días Ravenancio decía, el diablo está muerto en risa. Ay, santo, el diablo está contento porque está matando a todo el mundo y nada le sale al frente. La iglesia está corriendo, escondiéndose. Y santo, tiene como miedo la iglesia. Los evangélicos tienen miedo, y el diablo oprimiendo, oprimiendo, y nadie sale a defender. Y me pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los cristianos? ¿Quién tendrá la respuesta para este mundo peligroso? ¿El presidente? ¿El sacerdote? ¿El político? No, es la iglesia de Jesús. Ay, 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 ay. Nos levantamos en excelencia cristiana diciendo, Dios tiene la respuesta para la muerte y la guerra en el mundo. Le prate de rebo llama, le pan cloteizo. Yo no sé, pero vengo a hablar como Jeremías. Aunque me golpeen, a que me metan en la cárcel, voy a decir la verdad. Cuesta lo que cueste. Le panto, deja de estar buscando las reproducciones, deja de estar haciéndote famoso y la gente perdiéndose en la tierra. Lupaica, nadie quiere hablar eso. Nadie quiere hablar. Eso me duele cada vez que yo salgo a un barrio a predicar. Siempre estoy viendo una gente que lo están llevando a enterrar. Un joven, la gente calibrando, y pregunto qué es lo que pasa. Matan un niño de 17 años. Matan una niña de 20 años. Matan un adolescente, la violaron. Me pongo a llorar y digo, Jehová, ¿y qué es lo que está pasando? Es que en el mundo el amor de muchos se enfriará. Le panta y cae. Y algo me dijo, ¿qué vas tú a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tenemos que salir como que tú diciendo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Le ponga y yo aquí que pones tú al diablo y decirle, diablo, te equivocaste. Cuando tú compraste las almas a precio de sangre, nunca. El que murió en la cruz de Calvario fue Jesús. Ay, Padre, le tanzo. La sangre de Jesús cambia, liberta todavía. Venancio, cuánta gente que están mirando conectado ahora, cuánta gente en Facebook que están depresivos. Nadie le dice, yo te amo, yo te quiero, y paran noche entera tacado en un cuarto, depresiva. Los demonios la visitan y nadie dice, yo te amo. Pero que tú te vienes y yo te amo, te puedo libertar. Llegó la hora de que entienda que ayudo, que te ama. Le voy a el enzo le. El que me dijo a mí, yo te amo, te lo repito a ti también, amo, yo te amo. El Padre te ama. El Padre le tunga y son y mando, le bando el enzo, le encaizo, le canta y canta y le coi. Siento el Espíritu Santo que dice, Christopher, mira esta gente que tan depresiva, que yo la amo. El Padre, yo quiero cambiarte. No te quite la vida, no te la quite, porque Él te ama. Dios, Dios mío. Ay, Dios te vino a libertad hoy. Yo sé que ha llorado, he gritado tanto en la habitación. El diablo te quiere quitar la vida, no lo haga. No coja la gilet, ama. No coja la soga, no te tires del puente. Tu Padre te ama. Aunque Padre y Madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Escucha esto. Tú eres importante para Dios. No permita que el diablo te diga, tú no vales nada. ¿Sabe algo? Tú vales mucho para Dios. Con todo que Él hizo, morir en una cruz. Te digo, ¿por qué? Porque te ama tanto. Yo quiero que tú entiendas
que la única razón por qué Dios vino a morir en esta tierra fue por ti. Él te ama demasiado. Dios quiere sanar tu corazón. Dios mío, Dios quiere sanar tu corazón. Sé que abusan de ti. El Señor vio eso, pero quiere sanar tu corazón hoy. Dios diferente a los demás. Dios diferente a las demás personas. Él no te juzga. Él sana tus heridas. Él te abraza, ay Padre, te pone un corazón nuevo. Él se llama Jesús, Anaka, y quiere tener un encuentro contigo hoy. La pastilla no te van a quitar eso. No. Es tu Padre llamado Jesús. Dice: yo te amo. Le copa, Leo. Yo te amo, te dice Dios. Ay, alejate, oh. Y quiero darte una oportunidad. Hoy dice: quiero darte una oportunidad. Hoy yo te quiero dar una oportunidad. Dice el Señor en Tito: te quiero dar una oportunidad. Señor, tranquila. Papá está aquí. Papá está aquí. Te dice: papá está aquí ya. Papá está aquí, te vino a ayudar. Papá está aquí, tranquilo, tranquila. Yo soy tu padre, te dice el Señor. Yo tampoco te juzgo. Está buscando ayuda, pero nadie llega. Pero Dios te dice: tu papá está aquí ya. Dice: hoy yo quiero salvarte y date un regalo y una vida eterna para que sepas que yo te amo. Dios mío, Dios mío. Dios está haciendo cosas extraordinarias, Christopher. En este momento la vida está siendo restaurada. Reborsha. Mire, hermanos, le voy a decir esto para que usted escuche esta palabra. Lo que puede provocar la tiniebla en la vida de alguien. Sí, va. Mire, hay algo especial aquí que se está desatando, Christopher. Repopole bosho corobo setara bakai, Dios mío. Limbole baba. Dios mío, linse manaise. Mire, hermano, las tinieblas, la opresión de las tinieblas va a provocar varias cosas en su vida. Una de las cosas que va a provocar es el deseo compulsivo en blasfemar contra Dios. Hay gente que la opresión tan fuerte que están teniendo están haciendo que blasfemen contra de Dios. Pensamiento de suicidio o de asesinato, que usted asesine a alguien. Y eso fue lo que pasó, Christopher, en estos días. Esa opresión del diablo. Dios mío, gloria a Dios. Sentimiento, wow, de amargura, de que usted sienta odio por gente que nada le hicieron. Dios mío, deseo de romper con relaciones. Terrorífico sentimiento de culpa, incluso de la confesión sincera que hace para el Señor, de que usted se sienta culpable. El diablo te dice: tú te ensuciaste. Le está diciendo: usted falló delante de Dios. Que usted se sienta que usted no tiene salvación, que usted se sienta que no hay solución para usted, que usted sienta como que mire que todo lo está persiguiendo. Otra de las cosas es que usted sienta pánico, miedo, de que otro es terrible, sueño, pesadilla, que son de carácter horrible, que usted sienta que usted no puede más. Cristo, pero hay gente que la noche el diablo lo está oprimiendo, mientras duerme lo están visitando demonios. Dios mío, que usted sienta, mire, una de las cosas también que va a hacer la opresión es que usted se ponga rebelde. Hay veces que hay hijos suyos que usted dice: pero ¿por qué está tan rebelde? El diablo que lo está oprimiendo. Madre, despierte. Padre, despierte. Eso no es normal. Esos son demonios que están gobernando ese niño ahí. Dios mío, por eso hay que orar por los niños. Dios mío, por eso hay que orar por los adolescentes. Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa aquí, Dios santo? Hay otra gente también que la opresión está haciendo que ellos acudan al ocultismo, que ellos acudan al homosexualismo. La opresión está haciendo que ellos hagan cosas que no tienen que hacer. Pero en este momento estoy declarando, que toda opresión, lo que está provocando es que venga el advenimiento de Cristo sobre la tierra. Es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dios mío, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.
Y con esto te voy a cerrar. Una de las cosas también que hace la opresión es que tú imagines lo que ya Dios te perdonó. Una de las cosas que está haciendo la opresión en mucha gente, Christopher, es que le está poniendo la imagen de lo que una vez ellos fueron. Wow. Te digo por qué. Para que tú sientes ese sentido de culpa. Para que tú sientas que tú eres un pecador. Para que tú sientas que tú no eres nadie. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Josué, sumo sacerdote, y de repente estaba delante del trono de Dios, y de repente el diablo comenzó a acusarlo y comenzó a señalar la vestidura viles que él tenía. Pero dice que Dios le quitó la vestidura viles y le puso una vestidura de real sacerdocio. Lo que te estoy diciendo a ti, que el diablo te quiere ensuciar para después señalarte, para que tú te quites la vida. Pero diga conmigo: la gloria es de Dios, la vida mía está en la mano del Eterno, y no hay espíritu de muerte que pueda gobernar sobre tu casa. Estoy viendo cómo se están rompiendo ahora. Estoy orando por liberación. No tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo le doy. Recibe en el nombre de Jesús. 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 Liberación. Toda gente que sentía ese espíritu que lo estaba persiguiendo, toda gente que sentía esa opresión sobre su casa, ahora en el nombre que es sobre todo nombre, reprendo al espíritu de las tinieblas. Reprendo al espíritu que te está oprimiendo. No me importa cómo se llama, no me importa de dónde viene, pero te va a soltar ahora. Te va a soltar ahora, guerrero. Hay gente que va a caer por el piso ahí. Julico, te van a soltar esos espíritus. Liberación, liberación, liberación. Gente está recibiendo liberación ahora. Reciben el nombre que sobre todo nombre. La gente que está en Facebook está recibiendo. Limpa cuate, recata rabacay. Estoy sintiendo al mío que se me está poniendo sobre la cabeza y me está diciendo: Venancio, viene liberación, suelta ahora, suelta la vida ahora. Ahora la gente que están en Facebook van a recibir liberación. Hay gente que va a comenzar a vomitar recuerdo. Hay gente que va a comenzar a vomitar. Suelta, suelta, suelta. Dios mío, el diablo no quiere que se haga liberación en la iglesia, porque sabe que cuando los hermanos comienzan a arrepentir, los demonios se tienen que ir. No me importa tu nombre, no me importa cuándo son, no me importa cómo se llama, va a tener que soltar la vida. Ahora, por la autoridad que se me dio en el mundo espiritual, deslegalizo las tinieblas sobre tu casa y legalizo el cielo sobre tu familia. No tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Recibe ahora. Paiso, recibe. Está sintiendo un fuego en tu cabeza. Le digo a Dios, ¿por qué, Dios mío? No en el estómago, en la cabeza. Porque es que el diablo está oprimiendo tu mente. Se acabó toda opresión. Se acabó toda opresión. Suelta en el nombre de Jesús. Pando on taike sembole aito pampale fayo lingua quale odia naya basho sembale fayo kubai kai she naiko suelta la candoy riba she rebe she neme su mama le fito y to le bambu bli papalo pai 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 ko. Todo mal que esté sobre tu casa ahora se va, Dios mío. En el nombre de Jesús. Dice Jacqueline Grullara: Dios mío, me cayó una bola en la frente. Siento una paz
en el nombre de Jesús. Ora por esa gente, Christopher. Espíritu Santo, todo aquel que está recibiendo liberación, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús se completa completamente liberación. Ahora depresión fuera. Espíritu que te atormenta, sal de esa mujer, sal de ese hombre, de esa niña, de ese adolescente. Ahora, ahora ve libertando, Dios mío, lúbrase a toda mente atada. Ahora toda mente diabólica se va, se va. Fuera, fuera. Sal de ella ahora. Espíritu de depresión, espíritu de opresión, ahora en el nombre de Jesús, vete y no vuelva más. En el nombre de Jesús. Dale, Kofai. Amén y amén. Dale, Malimón. Gracias, Señor. En un momento ahora va a comenzar a tocarse. En el nombre de Jesús, sanidad instantánea por el poder de la palabra. La gente que está en TikTok reciba. Ahora, no importa el rango que tenga, tenemos la legalidad del mundo espiritual designada por el cielo. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe lo que Dios tiene para ti. Karina, recibe. Juan Carlos Mejía, Dios te toque. La paz de Dios sea contigo de manera especial. Mulimbo les maleo. Dios mío, esto está espiritual aquí. Pon un vallado alrededor de sus casas. Toca a sus familias, Dios. En el nombre de Jesús. La tierra está en tu mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria es de Dios. La victoria es de nosotros. Y que el diablo se muera por una depresión. De lo que pasó aquí hoy en Excelencia Cristiana Televisión. Así que, nada, hermano. Hemos llegado a la parte final de este, de esta transmisión. El mundo está en caos, hermano. Estos son tiempos escatológicos. Tolimba. Paco Pelipo. Alicuacualecumbi, choche malecu. Den bicholiato. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios mío, pero ¿qué es lo que está levayendo, Lilla, hermano? Mire, el mundo está en caos, hermanos. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de Cristo. Necesitamos del Señor. Esto necesita una respuesta. Todo el mundo está preguntándose qué es lo que está pasando. Aquí en República Dominicana, Christopher, le están tirando esto a los gobiernos. Pero esto no tiene que ver con gobierno. Esto no tiene que ver con politiquería, nada de eso. Esto es un asunto espiritual. Sheila, recibe. Paiso, faike, por lo que suelta, hombre de Jesús. Esto tiene que ver con un asunto espiritual, hermano. No le estoy diciendo esto que esto a los hombres. Esto es un espíritu. Yo le dije a usted de una revelación que tuve. De espíritu que venía de saliendo de ese lugar de África. Sentaron a Brasil y de Brasil vinieron para acá, para la República Dominicana, a hacer estrago. Y la gente no creyeron esto, Christopher. Debemos de tener cuidado. Son espíritus que están gobernando. Así que hay que abrir los ojos. Hay que despertar. Hay que dejar la guerra entre nosotros mismos. Somos hermanos, unidos venceremos. Pero si estamos en guerra, en batalla, esto no va para ningún lado. Hay que saber. Y Coloyinagua. El nombre de Jesús, hermanos, Dios le bendiga. Dios le guarde. Toda la persona que quieran honrar esta plataforma, lo pueden hacer ahora mismo. Toda la persona que quieran honrar esta palabra también. Dios mío, oramos por tu hijo Sebastián, en nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión y enojo se va. Todas las personas que quieran honrar esta plataforma lo pueden hacer ahora mismo por PayPal, lo puede hacer por Cash App, lo puede hacer por Celeb, lo puede hacer por Baymenca, Western Union, lo puede hacer por Caribe Express, a través de Yurkelis Mato Santana. Dios mío, gloria a Dios, honre esta palabra. Honre esta palabra en el nombre de Jesús. Todas las personas que quieran honrar esta palabra,
Pueden hacerlo ahora, todas las personas que lo estaban haciendo a través de la transmisión también, que Dios le bendiga de manera especial. Santo, gloria a Dios. Honre esta palabra, que usted entienda de que no se necesita de que la gente tenga que hablarle de dinero para usted honrar la palabra. Entiende este principio de la honra. Honre la palabra ahora en el nombre de Jesús. Hágalo por PayPal. Puede hacer, ahí está el link para que lo haga por PayPal. Gloria a Dios. Hágalo para que lo haga por PayPal ahora. Hágalo ahora, hágalo. Yo quiero varias personas que honren esta palabra. Elaini Martínez, Dios te toque de manera especial. Honre la palabra, gloria a Dios. Para que haga vallado, honre la palabra ahora, Dios mío. Aquí es que se identifica a Christopher. Si la gente honra por la palabra que se le está soltando o por una revelación. Porque esto es una palabra que no va a provocar mucho sentimiento, pero sí dirección. Estas son palabras que te libran de la opresión de las tinieblas sobre tu casa. Norma Heredia, wow. Dios bendiga tu semilla de manera especial. Dios mío, Dios continúe bendiciendo a cada persona que está honrando. La persona que quiera colaborar con este ministerio, hágalo a través de Cele, de Skychat, de Western Junior, de Caribe Express. Honre esta palabra en el nombre de Jesús ahora. Le voy a dar un minuto para que honre esta palabra. Agarre una siembra y póngala. Para que este evangelio siga expandiéndose, porque excelencia cristiana es una respuesta para lo que está pasando. Loren Fuente, Dios bendiga tu semilla de manera especial, lo hizo por PayPal. Dios continúe bendiciendo a cada persona que se está desprendiendo de lo que tiene para Dios, para que esto continúe hacia adelante. Western Junior, Caribe Express, al nombre de Yurkelis Mato Santana, carretera Mandinga. Así que ya usted sabe, República Dominicana, honre esta palabra para que Dios continúe haciendo cosas extraordinarias en excelencia. Hermano, el mundo está en caos, pero nosotros, la iglesia, tenemos la respuesta. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde de manera sobrenatural. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Y Christopher aquí. Así que no se despegue de su dispositivo. Dios te bendiga, Luis Hernández. Honro la palabra, dice Luis Hernández. Dios bendiga tu semilla de manera especial. Y Dios bendiga a cada persona que, mientras nosotros vayamos despidiendo, ellos van a seguir honrando esta palabra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Shalom.